Bueno, intendenta, ¿cómo se maneja? No sé si la ansiedad o el entusiasmo acá, ¿no? Muchas cosas, vine muy nerviosa, como si yo fuera a entrar en un sorteo. Realmente es algo que nunca lo viví en mi vida y se contagia de una forma por el esfuerzo que hemos tenido. Creo que esto no ha sido en vano. Los adjudicatarios ponen el dinero, pero nosotros el compromiso, la responsabilidad y estar detrás de un sistema para que hoy termináramos de esta forma y terminar el año de esta manera. Creo que es muy notable el compromiso que se tiene de la gestión de gobierno, porque digo esto porque no se puede leer un discurso, no se puede intentar leerlo porque la emoción le gana, porque uno sabe el esfuerzo de la gente para poder tener su vivienda. Sí, sí, seguramente. Soy intendente, pero no, es un desafío, pero una responsabilidad y tengo una misión acá que cumplir. Y generalmente mi primera meta son los vecinos, que vivan dignamente, que estén al tanto y reciban los mejores servicios. Y bueno, el gobierno está para eso, para que le demos oportunidad a la gente que viva de la mejor manera y felices. Gente que va a disfrutar las casas, gente que ya sabe que le van a hacer su casa, y creo que esto alimenta a aquellos que por ahí no han sido sorteados, sabiendo que las obras están en marcha. Claro, creo que este momento la gente reafirmó la confianza. Le hemos dado confianza porque al principio todos aportaban y no sabíamos qué iba a pasar. Pero bueno, para eso estamos en la administración, para que esto, el sueño que tenían estos propietarios se cumpla. La posibilidad que usted deje un mensaje para toda la gente de tránsito, bueno, para toda la gente de la región. Sí, sin duda que un mensaje de paz, de felicidad. Creo que tener una vivienda de esta forma es tener un hogar, es vivir dignamente, y más si es en familia. Creo que esta forma es lo primero que podemos valorar y que podemos esperar de nuestra vida, tener nuestro techo propio y la educación también. Bueno, lo único que nos queda a nosotros es agradecer por la invitación y desearle lo mejor y un feliz año nuevo. Muchas gracias y los esperamos pronto, porque mi gobierno y con mi equipo seguimos haciendo obras. Gracias. Muy amable.